chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy nuevamente hace mucho calor y se escuchan las chicharras afuera del cuarto. Una disculpa, según eso va a llover, pero nomás no llueve. Pero en fin, el día de hoy les traigo un video sobre algo extraño que ocurrió para las personas que compramos por internet, ya sea en la aplicación que ustedes gusten, pero en esta ocasión es específicamente de Amazon, así que bueno, tráiganse algo rico para comer, para tomar. Yo hoy estoy tomando un yogurt porque era literal lo único frío que había aquí. Entonces estoy tomando, aunque no me agrade mucho. Y recuerden suscribirse antes de que se vayan, antes de que siga el video. Y ahora tenemos, me dieron la opción ya para activar. Es una nueva función aquí para el canal. Se los voy a estar poniendo aquí en una imagen. Que básicamente es como para dar super gracias. Y al momento que tú compras este tipo como de super gracias, que así le llaman, te deja dejar un comentario aquí en este video así especial y que se ve diferente tu nombre y todo. Entonces, bueno, si alguien quiere apoyar al canal de esa manera, pues ahí está esa opción. Y obviamente pues yo voy a estar viendo su comentario que se ve diferente porque aparece con color. Tú puedes elegir el color y demás. Pero de todo modo les quiero recordar que todos ustedes me apoyan simplemente con ver el video. Pero bueno, si de alguna forma ustedes quieren apoyar al canal con esa cosa nueva, pues se los agradecería mucho. Y estoy notando que últimamente otra vez YouTube no está mandando notificación de mis videos, así que tienen que poner en activar todas las notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes: Instagram, Facebook, TikTok y Twitter son las que tengo activas. Si no las encuentras, en la cajita de descripción ahí tengo el link directo a todas. Así que bueno, esos son mis perfiles, no tengo cuentas secundarias ni nada. Pero que les parece si vamos ya de una vez con este video. Ok, así que se supone que en Amazon hay como, ¿cómo les digo? Como un glitch, como una falla ahí bien rara. Que se supone que si en la noche, esto no lo he probado, lo leí hace un ratito, que si ustedes ponen en la noche en su búsqueda de Amazon, o sea, para hacer una compra, su propio nombre, o sea, el de ustedes, ponen María José, ¿no? Y le dan en buscar, va a aparecer una foto ahí de ustedes, pero no va a tener precio. O sea, no es como de que, ay, bueno, sí, cómprame por $50, no. Simplemente va a aparecer ahí y te va a poner como agregarlo a tu carrito. Si tú lo agregas al carrito, te va a llegar 2 días después y demás, ahí no se sabe qué pasa. Ese es como les digo, como un glitch, ¿no? De que si se buscan ustedes mismos, aparece su foto y pues se pueden encontrar ahí. Pero ¿qué pasa después de que se piden por Amazon? Pues eso sí es un misterio sin resolver. Y ya, ya se acabó el video, bye. No, no se crean. Aquí les va una historia de alguien que le pasó cosas bien random en Amazon y que además le llegaban paquetes misteriosos cada mes sin que los pidiera. Así que, bueno, ahí les va. Esta es la historia de un chico, vivía en su casa, tenía una vida totalmente normal, cuando de repente, uno de esos días, pues salió de su casa simplemente a, ya saben, irse a trabajar. Cuando ve una cajita muy, muy, muy chiquita de Amazon, pero tenía todo el logo, o sea, se lo habían dejado allá. Y en Estados Unidos lo que hacen es que no esperan a que, o sea, a tocar, a que alguien abra y entregar el paquete. Si están o no están en casa, independientemente de eso, siempre dejan los paquetes como en el porche, en la entrada de la casa, y simplemente tocan y toman una foto para enviarla a la persona que van a entregar y decirle de que, mire, aquí está tu paquete, si te lo roban pues ya tu problema, pero yo ya te entregué tu paquete. Entonces se le hizo raro que estuviera ese paquete ahí, porque en primera él no había recordado como haber comprado algo, mucho menos así como tan tan chiquito. Y además pues no le había llegado ninguna foto de la aplicación de Amazon de los repartidores de que aquí está ya tu paquete, puedes salir por él o puedes recoger o lo que sea. Entonces obviamente al principio pensó que ese paquete no era de él y que simplemente alguien se había equivocado y lo había puesto pues en otra casa. Entonces levanta el paquete, le da la vuelta y se da cuenta de que ahí viene su dirección y su nombre, o sea, sí era para él. Entonces el extrañado dijo, ok, se me hace que alguien me hackeó mi cuenta de Amazon. Se metió para ver sus últimas compras porque él recordaba perfectamente que la última compra que hizo fue a mediados de noviembre, porque compró casi todos los regalos para Navidad por Amazon. Entonces ya le habían llegado todos y su última compra efectivamente había sido
los regalos de Navidad. Es decir, que él no había pedido nada, no estaba nada registrado. Checó sus cuentas de crédito, de débito y todo estaba bien. Entonces fue así de que, pues, qué extraña situación. Vuelve a verificar que sí era su nombre, sí era su dirección, sí tenía el logotipo de Amazon, todo muy bien. Abre el paquete así porque era una cajita muy, muy pequeña que dice que la verdad casi no pesaba nada. Y que decía, pues yo creo que ha de ser un error de Amazon, o sea, que enviaron una caja vacía porque de verdad no pesaba nada. Entonces cuando abrí esa cajita, lo que tenía ahí era un tenedor de plástico. De los que te dan en restaurantes de comida rápida y demás, así. Por eso no pesaba nada y era una cajita muy chiquita. Y él se quedó así como, bueno, pues ¿quién pediría un tenedor de plástico por Amazon? Si se equivocaron de dirección, lo voy a guardar para que la persona que haya pedido esta cosa tan carísima de París, pues venga por ella. Obviamente pasó ese día, otra semana y nadie fue por el paquete. Total, pasa todo un mes completo y al siguiente mes recibe otro paquete misterioso en su entrada de Amazon. De nuevo no tenía foto de su repartidor de que aquí te dejé el paquete, no tenía letras de Amazon, no tenía absolutamente nada. Y como esta era la segunda ocasión que esto le pasaba, marcó a Amazon ya un poco molesto para ver qué era lo que estaba pasando, porque estaban llegando estos paquetes con objetos bien random, porque le llegaron unos tenis Converse, una playera negra, un Walkman, sí, esos aparatos ya viejos, y así objetos que él no había pedido, ni buscaría, ni necesitara, ni nada. Entonces habla a Amazon y en Amazon le dicen, ¿sabes qué? Aquí no hay ninguna compra, ni registro de que se te haya enviado algún paquete. Por lo cual, pues yo creo que deberías como que reportarlo a la policía. Entonces lo que hace él es efectivamente ir a la policía, pero la policía pues le dijeron así como, pues que realmente no podían hacer nada porque pues no había como algún delito. Y en pocas palabras, pues que qué padre que cada mes le llegaban regalos gratis. Entonces pues ni caso le hicieron y él dijo, ok, entonces me voy a tener que proteger yo solo porque pues no sé cómo entra esto en la ley, ¿verdad? Entonces compra cámaras de seguridad para ponerlas en lo que era en el porche, pues para en cuanto viera a ese repartidor saber quién era y pues porque dejaba ahí paquetes que él no había pedido. Total, que estas cámaras empezaban a grabar cuando detectaban movimiento, si tenía alguna que otra grabación, pero ninguna de cuando los paquetes llegaban. Porque justo cuando revisaba las grabaciones ya estaba el paquete ahí y cada mes, sin detenerse, siempre obtenía un objeto random de parte de Amazon. Llegó a un punto de desesperación que lo que hizo fue mudarse de casa. O sea, ya no quería saber nada. Estaba muy desesperado porque no encontraba cómo ayudarse sobre esta situación. Entonces le pide a uno de sus amigos que se conocían desde toda la vida que si lo ayudaba a hacer la mudanza, porque para esto ya estaba él ya tan paranoico con esta situación que ya se había quedado sin trabajo. Entonces dijo, no, si solo tengo dos opciones, una, aguantarme, o dos, cambiarme de casa, pues déjame cambio de casa. Entonces se mueve de esa casa a un departamento donde tuviera vecinos, donde hubiera más gente alrededor, para que esto no ocurriera. Cuando están haciendo la mudanza, su amigo le dice de que, oye, qué padre, ¿por qué tienes tantas cajas de Amazon? O sea, ¿pides muchas cosas o qué? Entonces ahí sin querer como que va revisando el amigo todos los objetos que tienen esas cajas y le dice, oye, ¿estás coleccionando objetos de los 90 o qué? Y le dice, todos estos objetos parecen de cuando nosotros éramos chicos, como les dije, iban juntos en la escuela desde muy pequeños. Entonces va sacando los tenis y dice, estos tenis se parecían a los de fulanita, ¿no? Porque siempre traía. Y mira este Walkman, ¿te acuerdas de tal fulanito? Él siempre traía uno. Entonces él en su cabeza como que va armando de que cada uno de los objetos que le habían llegado por Amazon representaba a cada uno de sus amigos de la infancia. Entonces están armando ahí el misterio cuando deciden ir a pedirle a una ex compañera pues su anuario para ver, o sea, como que quién faltaba y qué objeto traía cada uno. Y cuando llegan a casa de estas ex compañeras, les dan la noticia de que había muerto unos meses atrás. Pero de todos modos, el esposo de la ex compañera les regala el anuario de ellos. Entonces se van dando cuenta y ya ven que tienen casi todos los objetos que representaban a las 24 personas que estaban en el grupo. Pero desafortunadamente, todos y cada uno de los 24 habían muerto excepto 4, que era el chico de los paquetes, el amigo que le estaba ayudando y otras dos personas. Su amigo decide
ayudarlo a ver quién era quien estaba entregando estos paquetes. Y como ya faltaban muy pocos días para el siguiente mes para que le llegara un paquete nuevo, pues se pusieron ahí y se estuvieron desvelando viendo a ver cuándo llegaba, pero no captaba nada. Cuando de repente alguien toca en la puerta del chavo que está recibiendo los paquetes, abre y ve con terror que es otro paquete nuevo de Amazon, lo abre y ve que es un delineador negro. Ese delineador negro lo usaba su amigo que le estaba ayudando siempre, pero su amigo estaba justamente estacionado afuera de los departamentos para ayudarlo. Entonces él corre y lo ve que está ahí dormido y dice, ah, ok, no le está pasando nada, entonces pues la teoría no es correcta. Toca y toca y toca en el vidrio, pero él no reaccionaba. Total que tuvo que romper la ventana con una piedra y su amigo ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado había tenido una falla y en esa falla se liberó algún tipo de gas que fue como venenoso para él y murió. Entonces se dice que este chico que está recibiendo los paquetes pues está huyendo porque sabe que tarde o temprano le va a tocar su turno, ya que se dieron cuenta que quien está entregando los paquetes era el alumno número 25 de esta foto. Del grupo de 24 que ellos recordaban, había una persona más, una persona que le hacían bullying, que casi nadie lo quería, que era muy odioso y era como su venganza. Entonces, tarde que temprano le iba a tocar a este chico, entonces se lo vive huyendo para que uno no le haga nada y dos no le acaben de entregar los paquetes de las últimas personas que quedan vivas de ese grupo. Así que, bueno, fantasmitas, eso fue todo por la historia del día de hoy. Está padre, a mí me gustó. Les mando muchos besos y el siguiente video ya va a ser la siguiente parte de lo del caso de Alex Calvo. Por si están siguiendo el tema, pues que estén muy al pendiente. Les mando muchos besos, nos vemos al siguiente y los quiero mucho. Bye.